la traducción, un humorista alemán. Chistes alemanes, atención, porque estamos exportando los formatos de nuestro programa Europa. Llegamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Marcelen, tranquilo. Perfecto. Intelectual. Más para un humor intelectual para pensar el chiste alemán de Helmut. Vamos, con traducción, vamos. A ver si lo van entendiendo. Resulta que el cumpleaños de Batman. El cumpleaños de Batman es... Hacen una fiesta en la mansión de Bruno Díaz. La mansión de Bruno Díaz, mucha guita, se juntan todos los invitados ahí. Un puchero, un grosso puchero con chorizo colorado, batata, choclo, carne, verdura, de todo. Claro, con todo, toda la verdura linda. Alfred pelando la batata, la tía Harriet. La tía Alfred pelando Alfred, la verdura, pelando de a poquito poniéndola a hervir. Y Alfred revolvían ahí, y Alfred y la tía Harriet. Que si no se pega abajo a veces la cebolla. Estaban todo el jet set. Estaban los soldati, los pérfidos, estaban todos. ¡Los pérfidos! ¿Quién es? Los pérfidos, Villarruel, estaban todos. Estaban sus amigos, Capitán América, Superman. Claro, claro. Estaba Flash, el tipo más rápido del mundo. Que estaba... ¡Grande, Marcelo! Y no te das cuenta. Es una tacita con bola detrás y no te das cuenta, Flash. Flash es el más rápido del mundo. ¡Ojo, Marcelo! Cuidado con Flash. ¿Cómo hace? ¿Ah? ¡Cuidado, Marcelo! Guarda, Marcelo, loco. Cuídate cuando vas de viaje. Perfecto. Llévate calzoncitos de latín. Perfecto. ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con Flash? Con Flash, que es el más rápido del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo hace? Estaríamos toda la noche así. Vamos a seguir, dale. Resulta que estaban en pleno cumpleaños. Estaba el hombre invisible también, me dijeron, pero yo no lo vi. Entonces estaban ahí en meta joda y por ahí Batman estaba bailando. Batman estaba bailando y escucha, miau, miau. Que lo llamaban. ¿Quién eran? Gatúbela, Marcelo. Gatúbela. Había gatos en la fiesta. Estaba Gatúbela. ¡Miau, miau! Y Batman, que estaba recaliente, se va a la habitación. Batman estaba un poquito, hacía mucho que no estaba de novio, se va a la habitación. Frunt rompe la puerta, entra y dice, hola, Gatúbela, ¿cómo estás? Y va a la pieza donde está Gatúbela. Y saca así... saca así el batilacen. Como para saludarla. El batilazo. Un lazo que tenía Batman, que con lo cual él peleaba. Hacía el helicóptero, así. Contra los malhechores. El batilazo, ni Gatúbela, que estaba en celo. Estaba, miau, miau. Zrung, y la enlaza con el batilazo. Claro, y se agarra a Gatúbela como para protegerla. Se tapa con la capa. Batman se tapa con la capa y bajan. Y hacen. La del murciélago. Batman, la del murciélago, Gatúbela. ¿Qué le hace? ¿Murciélago así en el cuarto? Sí, a Gatúbela, que estaba en celo. Estaba con la capa ahí. No. Revolviendo todo. Entonces, había murciélago, pero no hacían así. No dejame en granado, dejame un rato. Entonces agarra en ese momento, entra Alfred con la bandeja, con Alfred, el puchero. Con el puchero. Con la bandeja. En ese momento. Señorita Gatúbela, señorita Gatúbela, su puchero. Gatúbela. Y Gatúbela, que ya estaba así. La estaban capotando de atrás. ¿Quiere puchero? Alfred le pregunta. Alfred dice, ¿as guten Dassen, Gatúbelen? ¿Quiere puchero, Gatúbela? Y Gatúbela dice, ¿as guten Nacken, Schoenzen? Déjame carne porque el choclo ya probé. Oye, el chiste alemán no...